historia. Bueno, en realidad mi historia. Todo comenzó en la fábrica de juguetes. Bienvenido a su programa de lectura. Hoy estaremos entrevistando a los personajes del libro de Todos los Miedos y unos cuantos más. Los encontramos en la alfombra roja y nos enlazaremos al evento. Ahí se encuentra nuestra invitada especial llamada Shelly Moran, quien es apasionada por la lectura y es una fiel fanática de los autores guatemaltecos. ¡Vamos contigo, Shirley! Gracias, Samantha, por la presentación. Estamos en el evento donde conoceremos a el elenco del libro de Todos los Miedos y unos cuantos más, que por cierto es mi favorito. Nos encontramos con Mia y Jimena, quienes le dieron vida a la mamá y a Abby. Mia, ¿cómo te sentiste al interpretar a Abby? Y Jimena, ¿cuál fue el mayor miedo que tuviste al interpretar a la mamá? Me siento inspirada porque aprendí muchas cosas, como la valentía, que significa luchar contra todo lo que enfrentamos a diario y para inspirar a los niños para que sean valientes. Tienes toda la razón, tu personaje nos inspira. ¿Y tú, Jimena? Mi mayor temor al interpretar a la mamá fue que no pudiera actuar como ella, ya que ella transmite felicidad y alegría a los niños, pero vi que sí lo pude realizar. Muchas gracias, Mia y Jimena. Me encantó conocerla. Por hoy viene Dominique, démosle la bienvenida al programa. Hola Dominique, ¿cómo estás? Soy tu admiradora. Te has convertido en inspiración de valentía para muchos niños. Hola, muchas gracias. Yo soy Dominique y yo actué al tímido Tepe. Los invito a leer el libro de Alejandra Osorio, quien es una autora guatemalteca. Gracias Dominique por tu sugerencia. Soy fiel seguidora de los autores guatemaltecos. Y dime, ¿qué le dirías a nuestros niños que te están viendo? Es normal sentir miedos o inseguro. Todo con la familia y amigos te ayudarán a enfrentar a todos esos miedos. Y al leer el cuento descubrí que Tepe le tenía miedo a fallarle a todos, pero siguió adelante y pudo hacerlo. Gracias por ser ejemplo de superación para nuestros niños. Ahí vienen los actores que representaron a los peluches en la historia. ¡Vamos a recibirlos! ¡Hola chicos! Nos encanta el papel que ustedes interpretaron en la historia. Le da mucho color. Gracias, yo estoy muy feliz de haber participado y haber interpretado a la osita de peluche. Y a todas las personas que nos están viendo, los invito a seguir buscando libros de literatura para los niños. Exacto, como dice Krista, los invitamos a que sigan a nuestros autores guatemaltecos y que recuerden que no importa si la prueba que los ponen es muy grande, lo que importa es que con disciplina y determinación lo podemos lograr. Yo he encantado con esta historia y poderle dar vida a este personaje tan bonito. Sin duda, Osito y Osita y Comalito fueron de los personajes más adorables de la historia. Cuéntenos, ¿por qué creen que los peluches son encargados de defender a los niños de las pesadillas? Porque son muy suaves y todos dormimos con ellos. En algunas películas hemos visto que los peluches cobran vida y nos defienden de las pesadillas. Todos los niños tienen un peluche que aman con todo su corazón y que siente que los protege. ¡Wow! Es cierto, yo tuve un peluche que me encantaba. Gracias por su aporte. Nos encontramos con el orangután, interpretado por Santiago. Primero que nada, me sentí muy feliz interpretando al orangután en la historia. Yo pienso que ser un peluche significa ser valiente en el mundo de ellos.
Veo que vienes acompañado de Mauricio y de Gabriela. Díganme, chicos, ¿por qué creen que la autora eligió un ratón para el libro? ¿Y por qué animal lo cambiarían? Yo colocaría un elefante porque son cariñosos, esponjosos y redondos y se caracterizan por ser muy miedosos. Una tortuga porque si tiene miedo se mete a su caparazón. Muchísimas gracias por todo lo aportado en esta entrevista. Nos encontramos con nuestra narradora Dana y dime, ¿qué miedos atravesaste en esta pandemia y cuarentena? Tuve mucho miedo cuando me dijeron que ya no íbamos a volver a clases, perder todos esos momentos tan bonitos con mis compañeros y al estar encerrada durante todo ese tiempo. ¡Exacto! Por eso veo que por tal razón le dieron ese giro a la historia. Volvemos con Samantha. Tiene una intervención allá en el foro. Recordemos con nuestra reportera estrella, Shirley, también tuvo una participación en la historia. Y cuéntanos, Shirley, ¿cómo te fue en la historia? Porque pude participar dentro de la historia. Yo fui la tortuga y sentí que era parte de la sabiduría. Porque fui la más anciana de todos los juguetes y aprendí que nunca es tarde para hacer las cosas. Además, el libro es 100% guatemalteco y considero que debemos dar a conocer nuestros autores a los niños. Este libro me ayuda a ser valiente, me ayuda a tener más imaginación y a crear mis propias historias. ¡Me encantó leerlo! Si algo te sale mal, no tienes por qué llorar. Que el tiempo para ser triste, ven y te invito a cantar. La alegría vale más, olvida lo malo y bien. La vida hay que celebrar. El momento es ahora. Toma mi mano y sígueme. Vamos, sígueme. Bien, no dejemos pasar las horas. No entiendo por qué demoras. Si la vida es una sola. Pasado participé y me encantó, entonces decidí participar este año y este año me encantó leer los libros, imaginarme cada cosa que pasaba, responder las preguntas porque era sobre mi opinión y eso me encantó. Yo practiqué mucho, leí varias veces los libros, conocí sobre los autores, varias cosas de ellos, sobre los ilustradores. La enseñanza que me deja es que hay que leer más personas que no les interesa leer. Pero es muy bonito porque tú puedes imaginar la historia. Pues yo el mensaje que les dejo es que es muy bonito leer. Te ayuda a ampliar tu vocabulario. Te ayuda a ser más creativo. Te ayuda a imaginar todas las historias. A crear nuestras propias historias. Hay que leer, hay que hacer un tiempo para leer porque es muy bonito. Gracias, Samantha,
por la presentación. Gracias, Samantha, por la presentación. Estamos en el evento donde conoceremos al elenco del... Nos encontramos con el orangután intentado por Sofía.